magazine biográfico Mirando al Futuro trae hoy a sus pantallas a un joven valor en alza que con su esfuerzo, tesón y tenacidad le hace cosechar los mejores niveles dentro de una carrera musical brillante. A sus 15 años puede decir que desde sus primeros años de vida demostró su pasión por la música y la danza, destacando por sus altas capacidades tanto en los estudios académicos como en su pasión favorita, la música. Es el segundo de 5 hermanos de padres muy jóvenes que le apoyan con todas sus fuerzas, sabedores de que su hijo y hermano tiene dotes y cualidades especiales que le hacen apostar por sus extraordinarias aptitudes. En el curso 2010-2011, su instituto le envió para hacer una prueba en la Universidad de Ciencias de Málaga para el proyecto Estalmat Andalucía, programa para la detección y estímulo del talento precoz en matemáticas, consiguiendo de entre 875 niños de toda Andalucía una de las 50 plazas para cursar un programa de 2 años para futuros científicos, teniendo que asistir 3 sábados al mes a la Universidad de Ciencias de Granada. Después de varias pruebas de aptitudes y psicológicas aconsejadas por los profesores y el orientador del centro, los responsables, el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía, decidieron que en vez de cursar segundo de la ESO, pasara directamente a tercero de la ESO, terminando el curso con todas las asignaturas sobresaliente y un solo notable. Su madre nos comenta sus primeros años y su temprano ingreso en una escuela de baile. Se atrasó 10 días, pero el parto fue muy rápido, en 3 horas ya estaba aquí, nada más nacer me empezó a llorar, así durante meses y meses, y era un niño muy muy inquieto y apenas dormía, o sea, nos tenía un poco al padre y a mí muy cansado. Sí, bastante. Bastante. Él, sobre todo la hermana mayor, empezó en una academia bailando sevillana, flamenco. Entonces él, claro, venía conmigo a acompañarme a recogerla y se empezaba deseando entrar a la clase para poder hacer la misma clase que su hermana, hasta que ya un día lo consiguió. Con 3 años creo que empezó él a bailar. Sí. Creatividad. Sí, le gustaban mucho los puzzles, los juegos de construcción y sobre todo los juegos de lógica. Bastante, era muy curioso. Él me lo pidió incluso un año antes, lo que pasa que yo sabía que era, no es lo mismo bailar en una academia que puede faltar en un momento dado, y sabía que el conservatorio era mucho más estricto, el tema de horario, no podía ir a los cumpleaños, entonces no lo veía maduro y él me lo seguía pidiendo hasta que ya pues, le dejé apuntarse. Hombre, la primera vez que lo vi en un escenario, sí. Sí, bastante, porque se engrandecía, vamos, sí, a él le gusta ser protagonista, yo creo. muy bien, porque le resulta fácil, vamos. Sí, puedo decir que a lo mejor no estudia todo lo que debería, aparte de porque está aquí todo el día, que para él es su principal tema diario, pero bueno, que gracias a Dios tiene la facilidad de que no le cuestan los estudios, entonces por el momento bastante bien. Cuando llegó el momento ya de, pues eso, que a lo mejor las profesoras decían que ya tenía, que se le veía que podía ir haciendo audiciones fuera, pues yo creo que la primera vez tendría 12 años, entonces yo lo veía muy pequeño, pero sí me decían que, claro, la danza clásica o cualquier tipo de danza, el problema es la edad. Entonces me animaron a que lo apuntara a una audición en Madrid con Víctor Ullate y lo tuve que acompañar, todo en un viaje de un día ida y vuelta. Lo seleccionaron para un curso de verano y a partir de ahí, pues, luchando con él. Sigo pensando que es muy pequeño, porque claro, tiene que salir fuera de aquí, pero apoyándole en lo que se pueda. Su hermana mayor, Marina, le apoya con total cariño, mientras los 3 más pequeños nos expresaron sus sentimientos hacia Alberto. Pues algunas veces me ayuda a hacer mis deberes del cole, a tocar el piano,
aunque algunas veces me enfado con él. Pues que se anime, que pueda seguir su carrera de danza, que siga así. Que me ha ayudado mucho con los deberes, con el piano y con muchas cosas más. Y es muy bueno conmigo. Le diría que triunfe mucho y que le echaré muchísimo de menos. Yo hago danza y piano y se me da genial. Bueno, aunque a veces un poco pesado, pero me ayuda, hablo con él, me entiende, me ayuda a tocar el piano, cuando entiendo algo, como que se pone conmigo, no sé. Distintos. Por ejemplo, a él le gusta la Coca-Cola y a mí no me gusta. A él le gusta la ensalada y a mí no me gusta. Distintos los gustos. Le digo que no se ponga nervioso y que actúe como ha actuado siempre. Que la ha hecho muy bien y que ha actuado muy bien. Que consiga su sueño y que nunca tire la toalla ni se canse.